El boom latinoamericano en principio empieza efectivamente con las novelas llamadas urbanas, pero creo yo que ha habido una simplificación didáctica por parte de la crítica cuando se anuncia que los escritores del boom rompieron con la novela regional para entrar hacia la novela urbana. Y voy a tratar de demostrar por qué eso no fue tan cierto. La segunda novela de Mario Vargas Llosa se llama La Casa Verde y es una novela estrictamente rural, así como la tercera novela de Carlos Fuentes se llama La Muerte de Artemio Cruz y trata también sobre la Revolución Mexicana y es absolutamente rural. Y la gran novela de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, también es una novela rural. Como sucede en cantidad de ocasiones, el momento histórico les dio la oportunidad de despuntar y de hacerse universalmente famosos y, como les dije al inicio, de demostrar que la novela como género no solo no estaba muerta, sino estaba más viva que nunca. Y además, no solo estaba viva, sino que tenía todavía muchísimas cosas que compartir. De alguna manera es un momento histórico único, como pueden ser los Beatles. O sea, los Beatles eran cuatro y de pronto fue un fenómeno rarísimo. Es que se repite, bueno, pues no sé, ahí están todos los grupos, están ahora desde los Rolling Stones que no se han separado, etcétera. Pero, ¿sabes qué? A veces esa confluencia es única, como pasó también en los momentos históricos de la independencia de los países latinoamericanos. Fue un fenómeno único que una vez ocurrido, pues a pasar a otra cosa, ¿no? Gabriel García Márquez, como les comento, tal vez de todos los escritores del boom, fue en primera instancia el que tuvo una influencia mayor, porque el realismo mágico, que ya les digo que había practicado en varios sentidos, estaba también Felisberto Hernández, estaba también José María Arguedas, paisano de ustedes también, que lo habían de alguna manera cultivado, finalmente tiene una influencia enorme, de tal modo que escritores como Günter Grass, escritores de África y los propios escritores latinoamericanos empiezan a utilizar ese realismo mágico de una manera, pues yo diría, productiva, porque realmente la magia del realismo existe, yo creo que en todo el mundo, hasta en el mundo más sórdido o hasta en el mundo más civilizado. La gente que lee es una gente que va a tener otra visión del mundo. Es una manera, digamos, de reforzar lo que es uno. Y en particular la literatura lo que te permite es ser, digamos, un ser más completo. Al margen de la disciplina que tengas, yo digo, un ingeniero que lee es diferente a un ingeniero que no lee. Un doctor que lee literatura es diferente que uno que no lee. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque se van a alimentar con la imaginación, con la experiencia, de problemas que a lo mejor no habían ni siquiera tenido, digamos, oportunidad de reflexionar sobre ellas, ¿no? La literatura se parece al mundo y te hace vivir otros mundos, otras circunstancias, te hace imaginar y al mismo tiempo te va formando como un ser moral, porque cada vez que uno lee estás poniendo en duda algunos de los principios que uno tiene de una manera que te iré natural y de pronto empiezas a tomar otras opciones. Yo creo que la gran literatura de algún modo siempre es un
una formación, es de una formación que te permite, sin salir de tu mundo, entender mejor el mundo.